La Asociación Dominicana de Profesores inició un paro por 48 horas en las seccionales de las provincias Hermanas Mirabal y Duarte, exigiendo varias reivindicaciones. Sí, es un paro movilizado del magisterio de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal para decirle al ministro de Educación que mientras él invierte en publicidad más de 1.300.000 pesos para decir que todo está bien, muchos centros educativos no han podido iniciar el presente año escolar. Pero también profesores y profesoras que trabajan en dos tandas y en tanda extendida, bloqueados en los meses de julio y agosto, y aún no se les paga. Más de un año que se le adeuda a profesores y profesoras que fueron cancelados. Lo que tiene que ver con los incentivos, que aún no lo pagan. Lo que tiene que ver con la planta física de muchos centros. Lo que tiene que ver con la protección a los maestros jubilados y pensionados. El profesor Crucito Valles exigió al gobierno la culminación de varios centros educativos en el municipio de Tenares. La marcha inició en el Liceo Viejo de esta ciudad de San Francisco de Macorís y culminó en la Regional de Educación en esta provincia de Duarte, donde entregaron a la directora un documento con el pliego de demandas. Yo, desde que hemos iniciado los encuentros, las reuniones y cada una de las demandas que ustedes han planteado en los diferentes documentos que hemos recibido para ser exacto, desde que estamos en la dirección regional, 7 documentos, los cuales también tenemos evidencia de que se han tramitado las soluciones que han planteado en algunos, y otros, como son de infraestructura, que conllevan ya otro proceso administrativo, se están pendientes. Con relación a las necesidades de docentes, permítame decirle a toda la población que en este mes de septiembre salen nombrados más de 100 maestros que van a cubrir todas las plazas por jubilaciones, pensiones de los docentes, para culminar así con ello casi en más de un 90% el listado de concurso de elegibles, y que esta dirección regional, solamente de más de 150 contratos que se le ofrecieron, solamente se hicieron 27 contratos que fueron en el caso de Villarriba, por lo que la dirección regional ha fortalecido todos los maestros de concurso que van, como ya dije, más de un 90% a cobrar en el presente mes de septiembre. Para NTN, desde San Francisco de Macorís, Robinson Polanco.